Yo le diría a la comunidad de Ibero Puebla que para ser más incluyentes, pues hay que conocer más ambientes, más personas, relacionarte con gente fuera de tu círculo social, cercano. Partamos desde el deseo de aceptarnos como seres humanos, primero que nada. Reconocernos entre todos como prójimos y después ya estamos hablando de orientaciones y todo, pero primero somos personas. No tienen que tener un trato diferente hacia las personas que tienen gustos diferentes o se ven de forma diferente, porque eso a la larga pues se siente mal, o sea, es como segregar a las personas y tratarlos menos. Y reconocer que las experiencias de los demás son distintas. No hay una sola forma de formar parte de la comunidad. Y en la medida en la que reconozcamos eso, vamos a poder valorar, apreciar e incluir a las demás personas. Que pues a pesar de todo seguimos existiendo, vamos a seguir resistiendo. No solamente existimos un mes al año y creo que lo más bonito es podernos encontrar fuera de esos espacios exclusivamente LGBT para podernos conocer más allá de esa etiqueta. Abrirnos a conocer nuevos panoramas, a tratar de respetar nuestras diferencias y que nos animemos. Creo que hay una comunidad gay muy grande en la Ibero Puebla y está muy chido unirnos entre nosotros, pero también pues que nos unamos con todo el mundo, ¿no? Que nuestra sexualidad no nos impida nada, sino que nos podamos enriquecer desde nuestra diversidad y colectividad.